Bueno, la educación es una forma de vivir, no solo una forma de pensar, sino es un pensar que acaba siendo una realidad en tu forma de vida. Por eso también uno tiene que autoeducarse, uno tiene que educarse a lo largo de la vida. Nos educamos entre unos con otros, pero también uno tiene que hacer un proceso, casi diría una travesía personal. La educación es una travesía, no solo la adquisición de conocimientos, uno se va cultivando a lo largo de la vida y por eso nos necesitamos tanto y tenemos que aprender, estudiar, reunirnos, escucharnos, leer, escribir. Y lo que pasa es que a veces tenemos la idea de que la educación son los modales, las maneras, que también está bien que las cuidemos, ¿no? O pensamos que la educación es la erudición, la adquisición de conocimientos, que también está bien que las cuidemos. Pero la educación es sobre todo una vinculación entre lo que pensamos, decimos y hacemos. O sea que el día que encontremos a una persona que haga lo que diga, dice y diga y piense lo que hace, pues esta persona no hay que dejarlas de mano. Y por eso digo que la verdadera educación es una relación entre la forma de pensar y la forma de vivir. Y la verdadera mentira es no vivir lo que decimos. Ahí, todo esto cambia un poco las escalas de valores convencionales, porque gente supuestamente muy educada, pero es muy falsa, o supuestamente muy bien adaptada a las maneras convencionales, pero no hace de eso una forma de vivir. Entonces, por eso yo digo, para no extenderme más, ¿no?, que se educa mucho por contagio, que no solo se contagian las enfermedades, también la salud, y que nos educamos también a través de vivir con otras experiencias determinadas. A veces por eso educar es ponerle a algunos chicos y chicas en un contexto de experiencia donde poder compartir y contagiar valores, y ahí eso es vinculado a la adquisición de conocimiento. Pero, en fin, ya me peligro de hacerme una pregunta, que es que me extiendo. Consejero, ¿y cómo hacemos entonces para conducir al profesorado? ¿Cómo hacemos los CES para conducir al profesorado tan acostumbrado a esa transmisión de contenido, a que cambie, a que se acerque a esa educación diferente y humana? Bueno, yo sé que lo tenéis es una tarea difícil y dura, ¿no? Porque siempre hemos estado mucho más pegados al currículum, a aprender, a memorizar, a repetir una serie de conceptos, y esos eran los que creíamos que era lo que fundamentaba nuestras bases de educación a lo largo de la vida, ¿no? Y es verdad que es otra cosa. Yo ahora estoy maravillada, de verdad, cuando llego a los colegios y veo cómo se desarrollan proyectos donde los conocimientos se buscan y se interpretan. Y eso es lo que al final hace que un niño y una niña cambien su posicionamiento frente a la sociedad, porque ven otros modelos de comportamiento y de agregación de ideas, que luego ellos tendrán que madurar, y tendrán que madurar no porque estén repitiendo la lista de los Reyes Godos todos los días, sino precisamente porque han visto otras cosas diferentes y no saben que existía la lista de los Reyes Godos. Eso es lo que a mí me parece que es lo fundamental. ¿Y eso qué, cómo se hace? Pues no sé cómo lo hacéis, pero yo veo a profesores y a profesoras, a maestros y a maestras entusiasmados con cambios de metodología, con cambios de respuesta. Yo el otro día vi a Andalucía en un colegio, y explicármelo, niños de 3 a 6 años, y vi otra Andalucía que no es la que normalmente entendía yo que era Andalucía, porque la veo en ese conjunto de representación y de integración de conceptos que los niños estaban
encantados de ser andaluces y encantados de ser españoles y encantados de que haya símbolos como una bandera o como un castillo que es lo que ha representado en su historia. Yo creo que lo hacéis bien, no tengáis complejos. Lo sabéis hacer, no sé si es intuitivamente o porque sois capaces de ilusionar y de convencer, ¿eh? Pero no lo estáis haciendo mal. Y los profesores, mira, a mí me lo comentaba uno, dice, mira, cada vez que surge un proyecto nuevo, una forma nueva, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hay? Primero un bloque de profesionales, de profesores que se adaptan porque se entusiasman muy fácilmente. Otro, ¿eh?, que son más reacios, y otro que lo ponen todo en negativo, no. Entonces, los que están en medio, normalmente si les das tiempo y ven que lo que hacen los del primer grupo funciona, se van enganchando. Y los del no van dejando de decir no y empiezan a decir podría ser. Y el podría ser es que ya pasan al otro nivel. Con lo cual, esto es contagio, ¿eh? Y es verdad que no solamente se contagia la enfermedad, sino que también se contagia la salud. Y esto es salud, ¿eh? Es el engancharlo. Entonces yo creo que lo mejor es aplicar ese tipo de concepciones mucho más de enganchar a un grupo, que ya se irán enganchando a los demás. Más tarde, más temprano, pero se irán enganchando. Bien, un día hablaremos de pizza despacio. Hablar de pizza despacio parece una broma, ¿no? Pero yo creo que deberíamos hacerlo alguna vez para saber que es un organismo, organización de cooperación y desarrollo económico, que tiene criterios económicos y por tanto nos dice qué cosas hay que aprender si queremos tener éxito en la concepción económica y de la vida. Y a mí me parece que hay que escucharlo seriamente. Lo que pasa es que yo creo que la vida nos agota ahí, pero eso para otro día. Yo lo que sí digo es que los conocimientos tienen que ir acompañados de competencias y de valores. Que el conocimiento sin competencias y valores no es conocimiento. Y por eso la pasión, el amor no son como anécdotas o juegos florales al lado de la ciencia. Es que Hegel, que era muy científico y era el padre del pensamiento racional, dijo que nada grande se ha hecho sin pasión. Y por tanto, cuando reivindicamos el amor o la pasión, no es para contraponerlo a la ciencia, sino para decir que la ciencia o es con eso o no es ciencia, y que el conocimiento es con competencias y con valores o no es conocimiento. Ahora, ¿que hay que tener resultados? Sí. Y por eso es verdad que tenemos que tener cuidado con esos resultados, pero también hay un cierto resultadismo métrico ahora, la entronización del resultado, que olvida la noción de la calidad. La calidad no es solo el resultado. La calidad es la relación entre el objetivo, los medios, las medidas, los recursos, la evaluación y el resultado. Tiene que ver con los resultados, pero todo eso también es muy importante. Si pongo un ejemplo, un centro educativo en un barrio marginal, donde es estructurado socialmente, donde no han visto un libro en la vida ni de sus padres con un libro, igual la calidad es un concepto distinto según los recursos, los objetivos, los medios, que la calidad de un colegio de los jesuitas en un barrio del centro de Madrid. Y por eso digo que puestos a medir, también hay que medir otra cosa, que son las posibilidades sociales, la equidad, etcétera, etcétera. Todo esto para entronizar la ciencia, pero una ciencia que tenga dimensión social. Y luego es verdad que los profesores quieren resultados, pero y es verdad que hay que buscarlos. Y es verdad que hay que hacer experiencias, como se ha dicho, y contrastar las experiencias. Pero yo lo que quería subrayar es que hay cosas que solo se aprenden haciéndolas, porque era la pregunta, es decir, en el ejercicio. Y del mismo modo que en la sociedad tiene gran éxito el ejercicio físico, incluso le vemos alguna relación con el aspecto físico de alguien, porque pensamos que el ejercicio tiene que ver con la salud, también hay ejercicios del espíritu. Y ejercicios del espíritu a veces es leer, a veces es hacer unas multiplicaciones, que por lo visto ahora científicamente no son necesarias. Igual es también conversar, igual también es meditar, pasear, alimentarse bien. Esto eran los grecolatinos. Entonces yo lo que quería era, por contestar a la pregunta, es defender una noción de la educación vinculada a la experiencia y al ejercicio, a la forma de vida, y desde luego no caer en el resultadismo métrico. Pero yo soy un gran defensor de los resultados. De hecho, he defendido siempre que lo que no se evalúa, se devalúa.
Sí, soy muy partidario de evaluar, pero a mí me gustaría que algún día también debatiéramos cuáles son los criterios por los que evaluamos la educación. Y ya he puesto el ejemplo de dos centros que probablemente la calidad de uno con respecto a la otra exigiría sistemas de valoración un poco distintas. El éxito de uno de los profesores igual es, en un ambiente marginal, lograr una integración social, lograr que vayan al aula, lograr que vivan en una estructura afectiva razonable. Igual saben menos logaritmos que en otro lugar, pero eso no es calidad también. Esto es lo único que quería decir. Pero dicho esto, es verdad que está la pedagogía, la psicología, y esto ustedes saben más de qué es lo que es importante hacer en los centros. Pero yo sí combatiría el resultadismo métrico en una sociedad donde la verdad de alguien está simplemente en sus resultados. Yo no estoy de acuerdo con eso. La calidad de algo es una relación. Y si una universidad tiene un presupuesto como la de Yale, donde hay 11.000 alumnos y hay casi tanto personal como alumnos, y tiene un presupuesto 20 veces mayor que una universidad española, decir que es mejor, pues es verdad. Pero en relación con los recursos, los medios y los alumnos que tienen alguna universidad española, casi deberíamos decir que no es peor. Por eso solo quería relativizar, ¿no? No poner objeciones. Entonces, la formación del profesorado, los centros del profesorado, tenemos ese papel de provocar ese contagio. Por supuesto, yo creo que sí, que es una de las cosas más importantes, ¿eh? Es verdad que todo tiene que tener su contenido y todo tiene que tener un objetivo muy determinado. Pero si no se crea un poco de contagio, entramos en el fracaso más grande del mundo, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que acaba de decir el profesor Gabilondo, como siempre, pero yo llevo luchando y batallando y me he peleado con quien me lleva la contraria cuando digo que hay que tener muy en cuenta cómo son los entornos. De verdad que cuando, y lo he vivido, yo he visto los mejores profesionales los que más lecciones me estaban dando a mí ahora, son los maestros de María de la O, de los Asperones. Los Asperones es un gueto. Y yo cuando vi a un profesor explicarle a un niño la palabra escaparate, porque nunca había visto un escaparate, y que se había molestado el profesor a ir al Corte Inglés a pedir un maniquí, a poner un cristal que tenía de una ventana, no sé qué, delante de tal, y a explicarle lo que era un escaparate con esas en esos términos, imagínate tú el Le estaba esfuerzo. explicando que es la televisión, de paso. Claro, también la televisión, pero no relacionaba el niño No para digo quién nada. era el maniquí, pero se me ocurre un ejemplo. Podría ser. Pero que eso es increíble para el niño que está en otro ámbito. ¿Cómo mides? ¿Cuáles son las medidas que te sirven en aplicar en un lado y en otro? Y ver el fracaso en un lado o el éxito en un lado. Porque yo creo que eso es éxito. Si ese niño aprende a leer, aprende a escribir, aprende a relacionarse, aprende a poder entender dónde vive, qué es lo que hace, quiénes son. Yo creo que para mí eso es un milagro que se produce en el profesorado. ¿Eh? Increíble. Pero efectivamente, ese profesor que está actuando de esa manera, estoy convencida que es un profesor que está él haciendo día a día una mejora en su propia formación, porque tiene que estar inventando, ¿eh? Inventando cosas para seguir estimulando a esos niños. Y hay un principio que a mí me parece que lo debemos de llevar a rajatabla, ¿eh? Y es que seamos capaces de formar en la diversidad, ¿eh? Que no todo el profesorado necesita el mismo tipo de formación, ¿eh? O sea, También hay tengo distintas formas de ser buen profesor. de ser buen profesor, efectivamente. Con el que no quiere, con el que no tiene amor, el que no tiene pasión. Bueno, pues seremos muy incapaces si no somos capaces si no le llevamos hacia arriba. Yo conozco muy pocos profesores que están fuera del sistema. No sé, es que tengo muy buena suerte de conocer solamente a los buenos y pero yo creo que a todo el mundo se le puede llevar. Existen reductos siempre, las minorías, pero bueno, minorías tan minoritarias y tan poco significativas que no creo que me esté provocando para que te diga hay que castigarlo. No,
No, porque cumplirá seguro con sus obligaciones. Lo que pasa es que a lo mejor no ve todavía, nadie le ha abierto el camino del estímulo hacia la mejora y hacia algo que tiene que seguir haciendo, ¿no? Yo siempre pienso que no es solamente la culpa del que no lo hace, sino de los que no somos capaces de generar esa inquietud en el profesional. Voy a decir una cosa que tiene que ver con... Es que hemos tenido una palabra muy peligrosa aquí, que es la palabra contagio, porque se puede entender mal. Sí, sí, se puede entender algo así como que es empatizar las emociones, los sentimientos, y entonces esto lo convertimos en una especie de relaciones prematrimoniales como gran formación para el profesorado, ¿no? Lo que hay que contagiar es el amor también, el amor al saber, y el amor también a algunas disciplinas, y el tipo de relación que se tiene con esas disciplinas. O sea, yo no creo que hace falta solo biología, hacen falta profesores de biología, ¿no? Eso, bueno, estaba dirigido a otras autoridades. Y hace falta, y el profesor es un tipo de relación con el saber, un tipo de relación, y eso sí, sí se contagia. A mí me gustan mucho las matemáticas, pero nunca tuve un buen profesor de matemáticas. Si lo hubiera tenido, igual hubiera estudiado matemáticas. Es decir, necesitas también personas que tienen una relación con el conocimiento, no solo conocimiento, sino una relación con el conocimiento, que son capaces de transmitir. Y cuando transmiten esa relación con el conocimiento, las posibilidades de que aprendas son muy superiores a cuando te transmiten simplemente el conocimiento. Porque cuando te transmiten la relación con el conocimiento, te enseñan a aprender, como se dice ahí, y entonces ya no dejas de aprender porque han contagiado tu amor al saber. Entonces, quería corregir esto porque si se interpreta de la palabra contagio algo así, como que esto es un efluvio sentimental, la educación, no, no, es un conocimiento, pero una relación con el conocimiento. Y una relación con el conocimiento que sí se puede transmitir, que es, le decimos ahora, aprender a aprender. Bueno, muy bien, pero yo añado una palabrita en medio. No solo hay que aprender a aprender, que es una palabra que se llama enseñar. Yo creo en el enseñar. Yo creo que hay cosas que se enseñan a aprender. Eso es lo que quería decir, que también se enseña a aprender. Porque si no empezamos con estas cosas del aprender al aprender del aprender, y entonces todo se nos llena de vacío. Pero es que hay que enseñar eso. Y eso es bastante contagioso. O sea, si te encuentras con un profesor enamorado de la biología, que verdaderamente vive con pasión esa relación, vinculada al conocimiento, eso sí es muy contagioso. Eso sí es muy contagioso. Ahora, si está lleno de palabras que no siente, es difícil aprender así. Yo de hecho echo de menos, profesor, de algunas cosas que me gustaría haber amado y no las amé porque nadie me las supo contagiar. Nadie me las supo contagiar. Hay que tener referentes, alguien que te... Claro. Que todos somos lo que se llamaba edición. Antes profesores y profesoras, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí, cuando sí. Había profesores, profesoras y la gente... Es que hay algunas palabras que hay que recuperar. Profesor, profesora, maestro, maestra. Es enseñar. Y ahora ya otra palabra, con perdón, la voy a decir, os pido perdón, que es estudiar. Yo soy defensor de el estudiar. Y hay formas muy abiertas, plurales, sofisticadas de estudiar, sí. Y hay formas de estudiar que no son memorísticas, sí. Que se estudia de muchas maneras, sí. Pero en un centro como estos, yo creo que traer viejas palabras como enseñar, como aprender, cómo estudiar, eso me parece importante. Y ya que es de profesores, pues que siga habiendo profesores, profesores. Y si me animo, diría que siga habiendo hasta libros, pero bueno, esto ya sé que es un exceso. Gadamer escribe un libro sobre la autoeducación, ¿no? Porque en realidad uno finalmente tiene que hacer su propio proceso itinerario de educación a lo largo de toda la vida. Y esto... Lo que tú tienes es que crear las condiciones para que uno pueda educarse siempre, ¿no? O esté siempre al lado de un centro de educación de profesores, detrás del profesor. Pero sí, por hablar de algunas cosas, ¿no? Pensando en esta forma de vivir o de aprender, pues a mí sí me parece que sigue siendo interesante que recuperemos ámbitos y espacios. Y ahora me voy a poner lo más antiguo que pueda. Es decir, diría los espacios para el retiro, la soledad, las tesis, fíjense qué palabra, que hay que ser atrevido para contar estas cositas.
Es decir, también el estudio es una experiencia personal. Una experiencia personal. La educación es también un itinerario personal. Se hace con otros. Los otros te ayudan, te acompañan. Pero nadie estudia por ti. Nadie puede ser libre en tu lugar. Nadie puede pensar por ti. O al menos eso quiero yo, que nadie piense por mí. Y eso se cultiva y se aprende de muchísimas maneras, ¿no? Yo creo que hoy por hoy sí que están, cuando hay formas no convencionales de enseñar, que me parecen extraordinarias, también lo que es importante es no abandonar esos conceptos y interpretarlos en los nuevos lenguajes, que hay nuevos lenguajes para esos conceptos. Pero yo casi un poco provocativamente he traído esos viejos conceptos para decir que un centro de estos tiene también que repensar esos conceptos en clave de nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicación, pero no perder esos viejos. Profesores va a hacer falta. O sea, profesores va a hacer falta. Y profesoras. ¿Eh? Es que por mucho que queramos, sí es verdad que el conocimiento ha cambiado, está en otros lugares, es un conocimiento que se genera mucho más rápidamente y que está disponible mucho más rápidamente que lo estaba antes, porque la globalidad y las tecnologías han cambiado la disponibilidad del conocimiento, ¿no? De hablar de la enciclopedia que se estudiaba en las escuelas unitarias con una serie de... Pero es que esos conocimientos que había en la enciclopedia tú los tienes que seguir manteniendo. A mí me maravilla ahora que mi nieta, siempre lo cuento, con 3 años me dice un día, mira, un Sorolla. Y digo, ¿qué dice esta niña? Es que me quedé ni era un Sorolla, ni Dios que lo fundó, vamos, que era un cuadro, pero lo que correlacionó fue el cuadro, el pintor, y ya me lo contó todo, que era un pintor y que pintaba. Y entonces vi un cuadro y dijo, pues si lo acabo de ver, que me has dicho que estudió eso. Pero al final tendrá que saber qué es la pintura, cómo se hace la pintura, qué representa, qué sensaciones te produce la pintura, qué puedes interpretar. O sea, son una serie, yo creo que es compatible todo. Las dos situaciones. El trabajo personal, que debe serlo, porque no puede ser, a mí me parece muy bien que a un niño pequeño, o sea, en principio sea toda la tribu, digamos, el que colabore en que ese niño adquiera una serie de conocimientos. Pero si tú no le enseñas luego que él tiene que hacer una travesía, un esfuerzo, claro, tiene que ir hacia, es muy difícil, será muy difícil, por mucho que a mí que me enseñen, hay algunos, a mí que me enseñen, mira, perdona, tendré que tratar de aprender un poquito, que aprender, ¿no? Y saber. No me han enseñado, es que a mí no me han enseñado, pues yo no sé lo que te han enseñado, pero tú tienes que sacar de ti lo mejor de ti mismo y estar a la altura de tus posibilidades y hacerlas crecer. Entonces cuando viene uno al centro para que, bueno, pues es que el centro es los que están en el centro. Una ciudad es sus ciudadanos. Y un centro como este, pues por mucho que trabajéis, es también lo que ellos aporten y os traigan y os ofrezcan. Sus experiencias, tú has dicho, ¿no? Sus experiencias que han sido fecundas, seguro que muchas muy fecundas, pues hay que convivirlas y compartirlas. Verlas puesta a punto de todas. Pero debemos parecer unos diplodocus, cosa que me encanta, sí. Hablando de educación, ¿no? Los viejos diplodocus que siguen creyendo en un determinado concepto. Pero yo más bien hago como una provocación de pensar la idea de la educación como transmisión de valores que hay que recrear, ¿no? Lo que hay que hacer es reescribir y recrear. Eso es lo clásico no es lo antiguo, lo clásico es lo vigente. Lo clásico es lo que no deja de decir, lo clásico es lo que nos sigue dando que pensar. Y ahí es donde yo quería, pues no sé, por frente a algunas, no innovaciones, ¿no? Sino algunos postureos que hay sobre la educación, pues reivindicar estos valores, no tradicionalistas, sino valores de la tradición que tenemos que reivindicar. Es que a ciertas edades, orientar hacia la formación profesional me hace a mí sospechar que se hace por razones espurias, que no son razones sino condicionadas socialmente. Si a un chaval de 8 o 10 años tú le examinas si sabe inglés, pues es un examen muy condicionado socialmente. Si los niños que han ido a Inglaterra todos los veranos sabemos inglés que los que no han ido. Esto está claro, ¿no?
pero eso quiere decir que se han esforzado más o menos. Los niños que no tienen, como ha dicho, no han visto a su padre nunca con un libro. A ciertas edades las pruebas tienen que ser más bien pruebas un poco exploratorias para ver cómo mejorar, para ver cómo reorientar la educación, pero no para clasificar estudiantes, no para hacer darwinismo social, no para mandar a ciertos chavales desde muy jóvenes a horizontes sin perspectivas, ¿no? Por otro lado, la misma carrera, siempre hemos defendido que todo el sistema sea un sistema flexible, que se pueda, con complementos de formación, pasar de un lugar a otro, que uno que haya elegido un camino de FP con complementos de formación para ir a la universidad, si es de medio, pasar a superior. Eso hay que flexibilizarlo mucho. Pero sobre todo a un chico no se le puede dejar en el camino, abandonado, como un fracasado con 11, 12 años. Fracaso es el sistema, no el niño. Y desde luego, los programas de cualificación, desde luego, dieron sus buenos resultados. Y algunas veces también, si se permite esta palabra tan contagiosa, resultados emocionantes. Y sí que es verdad que yo echo de menos esos sistemas. Lo que no sé si se puede buscar una cosa alternativa mejor, vale. Pero de luego, toda esta gran convocatoria que se hizo, de llevar a todos a este sistema de educación, de formación profesional, pues ha sido un fracaso. ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos han ido? Y desde luego, los que los impulsan, yo insisto en que no llevan a sus hijos ahí. Y por tanto, insisto que es una determinación social y una, en fin, diríamos elitismo, discriminación, que yo no comparto en absoluto. Chaval, no se le puede hacer eso. Luego hay que hacer programas probablemente interterritoriales también, ¿no? Es que no, se han perdido todos los programas interterritoriales y la solidaridad interterritorial y el pacto por la educación tiene que ser también un pacto territorial entre y programas territoriales. Y esos programas de cooperación, esta es una palabra que antes era muy interesante también, la cooperación se han perdido. Entonces, yo estoy preocupado por eso. Y preocupado por los chavales que se quedan en el camino. ¿No? De todas formas, estoy tan de acuerdo, como no puedo estar más, con la FP básica que a mí me pone, a pesar de que hemos puesto las medidas de las 100 horas, de todo esto. Pero es que yo creo que ha sido la manera más fácil de quitar de en medio todas las medidas de apoyo, el PROA, de dejar de final, porque el PROA ha desaparecido dentro de la LOMCE, ¿no? Sí. Todo aquello, todas las medidas compensatorias, que eran un esfuerzo que había que hacer, y que en vez de segregar a los niños ahí, a una vía muerta, lo que hace falta es impulsar todo lo que se ha dejado, que aquí en Andalucía, afortunadamente, está blindado. Y se pero hace, habéis tenido que pagar de vuestro... Lo pagamos del 100%. Bolsillito andaluz. Nosotros, sin una... Nada, sin recibir absolutamente nada, pero Andalucía lo ha mantenido. Por eso Andalucía ha mantenido un poquito más todo esto. Pero de todas formas, la FP básica sigue su camino, que ahora también se la vuelven a... Incluso los que la crearon dicen que habrá que repensárselo, ¿no? Porque es que es descarado, ¿no? El tema. Yo soy en este... Soy un poco más drástica porque me indigné mucho cuando estuve viendo el resultado de la FP y vi ejemplos de la FP básica, vi lugares donde pude ver cómo se había marginado. Equidad, ¿no? Equidad. La calidad sin equidad no es calidad. No es calidad. Entonces yo creo que esto lo tendremos que resolver. Y si hay que retomar medidas que funcionaron. Hay un principio básico que yo no sé por qué no lo utilizamos. Si funciona, no lo toques. Es algo que a mí me gusta tenerlo muy en cuenta. Pero si lo hemos quitado y funcionaba, y puede seguir funcionando, si no tenemos una idea más brillante, mejor, pues tendremos que volver. Yo estoy esperanzada en que todo este mecanismo cambie, sobre todo... Me gustaba mucho el tema del pacto, porque no solamente era un pacto filosófico, digamos, ¿no? con ideas clave o ideas básicas, sino que había, ligado a ello, una serie de actuaciones que favoreciesen que el pacto
y los principios sobre los que se basaba, se podría llevar a cabo esa labor. Eso volverá, porque eso es, toda la sociedad hay una presión social tan grande, una presión política tan grande, que eso volverá. Yo creo que tiene que volver. Espero que entre todos seamos capaces, no digo a ese pacto, al que haga falta. No, pero bueno. Entre todos, acuerdos educativos. Estabilidad educativa, estabilidad financiera, estabilidad legislativa, estabilidad presupuestaria. Hace falta estabilidad en el ámbito educativo, horizonte, perspectiva, no cosas de 3-4 años, ¿no? Cuando hablamos de Finlandia, Finlandia lleva 20 y tantos años con el mismo sistema educativo, pero hace una cosa, lo evalúa y lo adapta. Aquí no evaluamos nada, lo quitamos, lo ponemos otro, pero aquí lo de evaluar nos pone de los nervios y no modificamos, cambiamos. Nosotros lo vemos eso día a día cuando vamos con las novedades a los centros escolares y el profesorado nos dice, yo esta reforma me la voy a saltar y ya me apunto a la siguiente. Me apunto a la siguiente. Sí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos como la consejera. Gracias a vosotros. Siempre es un placer hablar de educación. Bueno, y que viva la ciencia. Pero las ciencias humanas, las ciencias sociales, ciencia, las ciencias exactas, todas las ciencias. Aunque yo soy más de lo que he dicho antes, yo no veo bien, no termino de comprender la distinción entre letras y ciencias. Yo escribí, di una conferencia que seguro que hay compañeros que recuerdan, que se titulaba que Aristóteles no era de ciencia ni de letra. Y era la cosa, esta es una división en torno a la ilustración, ¿no? Pero Aristóteles no sabía de qué facultad, ¿sí? Porque como escribió un libro de los animales, una poética, una metafísica, una física, seguro que no le dejábamos entrar a la universidad. No le daríamos ningún tramo de investigación por no haber tenido muy claro cuál era su área de conocimiento. Pero una persona cultivada, pues también relaciona los saberes, ¿no? Y tiene igual una gran sensibilidad poética, que a veces creemos que eso solo tiene los de letras, pues no es verdad. Hay científicos, matemáticos, claro. Por eso deberíamos, hombre, manteniendo criterios generales, yo he traído la palabra ciencia para recordar que hay ciencias humanas, que hay ciencias sociales, que hay ciencias exactas, para que tengamos una idea abierta y plural de la palabra ciencia. Muy bien.